Saludos, gente, buenas noches. Buenas noches. En este domingo, un domingo más aquí haciendo los live como de costumbre. Bienvenidos a nuestra página, a toda la gente nueva que se está añadiendo. Le damos las gracias a esos seguidores nuevos que están llegando. Si usted conoce gente que le gusta el gaming, invítalo. A lo mejor le gusta la página, quién sabe. Antes de empezar, la partida de hoy, quería mencionarles, como les había mencionado en otro live anterior, que tenemos un fundraising a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge. El link se encuentra en nuestro Facebook y en mi Facebook personal también, para el que me sigue allá. También dentro de la descripción de todos nuestros live hay un link donde puede, si usted desea y le nace y quiere hacer una donación a través de Extra Life para la Fundación de Niños San Jorge, también lo puede hacer por ese medio. No es obligatorio, pero si en algún momento le nace, cualquier donación, ya sea grande o pequeña, es bienvenida. Esto lo hacemos por los niños. Así que nada, bienvenidos nuevamente. Vamos a jugar aquí un ratito, como de costumbre todos los domingos. Vamos a darle un quick match, a ver si hoy jugamos bien o no jugamos bien. Yo les prometo que voy a hacer todo lo posible. Creo. Bueno, ya tenemos aquí. Nuestra primera partida de hoy va a ser un Domination. Nice. No he podido jugar mucho en estos días, por eso ven que mi progreso no ha sido mucho. Estoy en rango 71, así que... Saludos, Cristian, ¿cómo estamos? Bienvenido. Cristian nunca falla en nuestros streams. Aquí estamos, vamos a ver si hacemos un aguaje hoy, Cristian. Vamos a ver cómo nos va. No, no les prometo que voy a jugar excelentemente bien. Déjenme bajar aquí el volumen para no gritar, que yo usualmente ya grito de antemano. Vamos a ver cómo nos va. Permiso. Vamos a dejar ese regalito por si alguien viene por ahí. Subir aquí un poquito, que no escucho ahora. Ahora lo bajé y ahora no escucho. ¿Todo bien? ¿Cómo va ese domingo? Me acaban de matar bien graciosamente. ¿Cómo va ese domingo? Tranquilito. Yo estuve haciendo otras cosas hoy. Hoy fue un domingo de esos de diligencia. Cuando a uno le toca esos domingos de diligencia, es que uno entiende a los papás. De verdad que uno cuando es adulto, ahí es que entiende a los papás. Mira, fajao. Sobre todo en la parte de hacer compra. Cuando a uno le toca hacer compra, ahí es que uno entiende el porqué los papás decían que no al 80% de los antojos que uno tenía.
te vaya. ¿Dónde se fue? Bueno, por poco me aniquila. ¡Oh! Me cogió de espalda, qué mal. Trabajando, Cristian. Hay que hacerlo. Yo, por lo menos, mi trabajo actual, tengo los fines de semana libre, pero siempre estoy haciendo inventos y haciendo cosas, así que siempre tengo algo que hacer. Pero no quiero fallar aquí. So, por eso estamos como todos los miércoles y todos los domingos aquí haciendo aguaje. No jugamos bien, pero la pasamos bien. Creo que hay alguien ahí. Exacto. Qué chiva, lo maté de chiva. Por si alguien viene para acá, que ese proximity mine lo reciba con los brazos abiertos. María, me estaba esperando. Gracias a todos los que se están conectando, bienvenidos. Aquí estamos un domingo más, dándole un poquito al Season 1 de Call of Duty, que estamos atrás. Estamos atrás. Y no avanzamos. A ver si me puedo colar por aquí. Espérate, pero pasó ahí. Cuéntame, Cristian, ¿ya pudiste comprar el juego? Me habías comentado que estabas por comprarlo. Yo no lo he vuelto a ver en especial. Digo, sí lo vi en especial, pero no tan económico como la vez pasada cuando yo lo compré. Bueno, sí, lo vi un poquito más económico. Creo que estaba en $39.99 en Walmart. Estoy seguro cuánto era la duración del especial, pero creo que vale la pena. Con todo el contenido gratuito que tiene ahora mismo el juego, yo pienso que vale la pena incluso a precio regular. Yo pienso que ellos no van a bajarle. Eso se escucha medio caco. Eso de que no van a bajarle. Perdone, yo tengo mis días.
ver si hay alguien aquí. Sí, hay alguien ahí. Creo que estaba solito. Sí, estaba solito. Me cuentan cómo les van el juego. Han logrado hacer bastante. Bastante unlock. Yo, les soy honesto. De verdad que no he podido jugar muchos. Lo único que estoy jugando es específicamente lo que estamos transmitiendo. Un regalito ahí por el próximo que se asome. Ah, cierto, me habías dicho que no tenías internet, es verdad. Pero poquito a poco. Te puedes entretener bastante jugando la campaña. De hecho, la campaña es súper, súper entretenida. Mucha gente como que campeando en este lado, ¿qué pasó? Mira, se gastó el peine entero matándome. Qué mala puntería tiene. ¿Qué es eso? Muy bien. Yo con todo y que tenía internet tuve mis problemitas, ya ustedes conocen la historia. Pero con ese repetidor que puse, ese repetidor de señal que puse en el cuarto, ya con eso estamos al día y gracias a Dios está funcionando todo. No puede ser que nos van a sacar esto del buche. Vamos a tratar de meternos a. Disimuladamente. Oh. Pues por lo que yo veo, nos van a sacar el juego del buche. No puede. Oh, caramba. Ok. Hablé muy rápido. Pero estuvieron a punto. Literal, a punto. Qué bueno, Cristian. Yo estoy planificando, no sé si la semana que viene,
Voy a hacer un post indicando que toda la gente que nos sigue, que quiera jugar con nosotros, que nos envíe un invite para hacer una partida con varios de nuestros fans. Así que si conoces a alguien que le dé heavy a Call of Duty, nos avisan porque vamos a estar de vez en cuando jugando, haciendo partidas con los fans. Hay muchos modos de este juego que no los he jugado aún. Sobre todo esos que son específicamente como el 2x2 y ese tipo de cosas. Básicamente me he concentrado siempre en jugar. Como estoy jugando solo, pues estoy jugando los modos genéricos que provee el juego. Pero vamos a tirarnos dos o tres partidas con seguidores. Así que si saben de gente, nos avisan. Vamos a ver si esta semana hacemos el aviso oficial. Yo no sé ustedes, me pueden comentar hasta ahora cuál es su mapa favorito. Este mapa a mí me gusta mucho, pero para mí este mapa es bueno cuando estás haciendo, o sea, cuando estás jugando con mucha gente, con mucha, mucha gente. Cuando son modos así como Team Deathmatch, pero que no son mucha gente, realmente el mapa es demasiado grande. Y uno se termina perdiendo mucho tiempo como dando vueltas. En vez de estar partiéndote, eso otro. ¿Qué me pasa hoy? Hoy estoy como reggaetonero style. No sé qué me zumbó ahí. ¿Qué me zumbó ahí? No sé. Hay alguien subiendo por allá. A ver si logramos sorprenderlo. Oh. No, mejor no. Me voy por aquí. Nice try, pero te vi. Me vio como quiera. Saludos a todos. ¿Por qué estoy corriendo por lo que no es? Pues como les estaba diciendo, realmente este mapa es bueno para, o sea, cuando está lleno de gente. Cuando son partidas con poca gente, realmente el mapa es un poquito annoying porque o sea, pasas demasiado tiempo corriendo y de momento vienen y te matan, como me acaba de pasar a mí ahora, y tienes que pasar otros 10 minutos corriendo para cuando llegues al lugar, pues había alguien esperándote. Pues eso. Por poco.
Ah. Ahí nos fuimos, ahí nos fuimos. Vamos a coger el care package porque yo creo que es el segundo que cojo y lo dejo ahí, y lo dejo perder. No sé para qué sirve esto aquí en este mapa. Pero whatever, vamos a usarlo. Cuando me encuentro a alguien campeando y a un compañero, se lo perdono. No tengo idea de dónde me dispararon. Ah, desde abajo. Ok. ¿Estás jugando hardcore ahora mismo? Mira, podemos movernos a hardcore también. Hardcore a mí me gusta muchísimo, de hecho yo estuve mucho tiempo jugando Black Ops 3, que lo único que jugaba era hardcore. Luego pues eso. Señor, no señor. Mira el otro. Sabía que me iba a poner a hacer reload y que me iba a fastidiar. ¡No! No debía haber muerto así. No debió haber sido así. ¿Ustedes ven? Y sigo corriendo, y sigo corriendo, y sigo corriendo, y sigo corriendo. Y eso es lo que pasa. Pero eso no es excusa. Eso no es excusa. No me he subido aquí nunca. ¿Qué hay aquí? Ok. Un techo totalmente expuesto. ¿Qué le pasa a él? ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! Por estar vacilando. Poco me matan por estar vacilando. Yo pienso que él está glitchado. Yo creo que hay alguien. Hay alguien.
con el micrófono abierto. Así que, por favor, si dice alguna atrocidad, me disculpan de antemano. Yo siempre trato de poner los usuarios que entran random a las distintas partidas en mute, ¿verdad? Para que a nadie se le zafe ninguna mala palabra. Aquí tratamos de Ave María. Acostadito, acostadito. Este juego sí también. Vamos a perderlo. Mira, por poco caigo ahí. Nos cogieron a toditos juntos. No sé cómo ganamos, no tengo idea. Pero ganamos. Eso es. No importa cuántas armas he probado, mi favorita sigue siendo la M4. Estos son los attachments, con los attachments que la tengo. Hasta ahora, de verdad, no he encontrado ninguna otra arma. Que me funciona igual. La MP7 es muy buena. La M13 es muy buena. De hecho, voy a usar esta en esta partida. Estoy tratando de completar unos challenges que tienen que ver con Assault Rifle. La Kilo, sí, fíjate, la Kilo, no sé por qué, no. La Kilo fue con la que empecé, con la que empezamos todo el juego. No sé por qué, desde que empecé a utilizar la M4, no he dejado de utilizarla. De hecho, yo pienso que es el arma con la que más kills tengo y es el arma que más utilizo. La 725. Aunque obviamente, permítanme aquí que no prendí la luz hoy, por eso era que no me veía tan bonito ahora. Ahí. Voy a usar la M13 aquí, a ver. Otro Domination. Este es uno de mis modos favoritos, de verdad que yo disfruto muchísimo Domination. Yo creo que más que cualquier otro modo. Más que cualquier otro modo. Yo creo que Domination y Kill Confirm son los míos. Este mapa es muchísimo más fácil de manejar que el otro. Sí, HQ también es bueno. De verdad que HQ también es bueno. Por alguna razón, cuando estás haciendo Quick Match como acostumbro a hacerlo yo,
HQ, a menos que que lo tengas seleccionado para que salga solo ese modo, HQ como que no sale mucho. Cuando estamos jugando así, haciendo el quick match, casi todo es o kill confirm o team deathmatch. Ahí el proximity mine hizo su trabajo. A quemar ropa. ¿Y qué les parece? Hace poco añadieron el modo este Infected. Lo han jugado mucho. Nosotros, o sea, yo solamente lo jugué una vez. Digo, jugué varias veces en un día. Y al principio, como que no lo entendía. Luego como que le cogí, como que le fui cogiendo el piso, y me gustó bastante. O sea, me gusta mucho que esta gente sigan añadiendo contenido nuevo. Y a rayo. Eran varios entonces los que estaban aquí. Hace poco un seguidor me preguntó que cuál yo pensaba que eran los perks más importantes en Call of Duty. Realmente, para poder contestar eso, o sea, contestar eso es bien difícil. Cada cual tiene su preferencia. Lo mismo sucede con los attachments en las armas. Cada cual va a tener su preferencia, cada cual va a querer, va a gustarle una mira diferente, un attachment diferente. Algunos lo usan con silenciador, otros no les gusta el silenciador. Eso va a depender. Pero para mí, uno de los más útiles es el que se llama Scavenger. ¿Por qué? Porque si usted tiene un arma, un rifle de asalto o algo que son armas que utilizan muchas balas, o que pues uno le coge el gustito y sigue dispara y dispara y dispara. Para mí ese de Scavenger es de los más útiles. ¿Por qué? Porque cada persona, o sea, o cada persona va dejando bala en el camino. Eso es una manera de que si tú eres como yo, que a mí me pasa mucho que por alguna razón duró mucho en la partida y de momento se te acaban las balas, y tienes que empezar a improvisar. Como ahora, por ejemplo, que quería poner un proximity. Entonces, ese otro perk que ustedes vieron ahí, que es el Ammo Refill, creo que se llama así, Ammo Refill. Hay mucha gente que me ha dicho: "Ah, yo no lo uso, no me gusta". Yo no he podido acostumbrarme a jugar de una manera en la que no tenga eso. Sobre todo porque a mí me gusta utilizar mucho lo que es el proximity mine, lo que son los claymores. Hay una granada, se me olvidó el nombre.
que es para ver si hay enemigos cerca. Mucha vamos. ¿Dónde cogió? Ah, de mi equipo, perdón. Pues yo me he acostumbrado a que tengo que jugar con eso. No sé si le logro contestar la pregunta a esta persona. Si es así, pues cool. No sé si hice. Pero realmente es bien difícil, o sea, realmente es súper difícil contestar esa pregunta de que cuál attachment es mejor. Porque eso es una cuestión de preferencia. Pues mira, Cyber Attack me gusta. Lo que no lo juego mucho mientras estoy jugando solo, porque bien poca gente lo entiende. Entonces, uno está fajado jugando como es, jugando correctamente, y tiene a cuatro personas más que no tienen idea de lo que están haciendo. Que de hecho pasan muchos modos, pasan muchísimos modos. Que o sea, hay personas que juegan todo como si fuera un Team Deathmatch. De hecho, mucha gente, tú estás jugando con ellos Kill Confirm y de momento estás corriendo por el mapa y tú ves el mapa con, o sea, todo el mapa lleno de las medallas, perdón. Entonces, o sea, literal, ¿qué significa eso? Que realmente hay mucha gente jugando que no conoce lo que es el modo, cómo se juega, cómo se generan los puntos. Eso me pasa mucho con Cyber Attack. Todos los modos, o sea, realmente este juego es muy bueno, muy muy útil en muchos aspectos. Pero sí sucede eso, que hay mucha gente que juega y se concentra en hacer kills y cool. O sea, parte del juego es hacer kills, no me malentiendan. Sí, parte del juego es hacer kills, pero no necesariamente en todos los modos es lo que se tiene que hacer para generar puntos. En teoría, aquí, por lo menos aquí en Puerto Rico, la mayoría de la gente juega todo como un Team Deathmatch. Me acaban de explotar, pero heavymente. Que ese tipo de modos como Cyber Attack, hay que jugarlo con un grupo que tú sepas que de verdad juegan bien ese modo y lo juegan como se supone. Pero yo juego, realmente yo juego de todo. Entonces, como ven, yo me envuelvo aquí hablando con ustedes y puedo jugar distintos modos. Pero sí, hay algunos que no los juego específicamente por eso, porque pues no tengo un grupito así específicamente para hacer el stream. So, prefiero jugar de esta manera si estoy jugando solo. Muy bien, ganamos.
Creo que llevamos 3 victorias corridas, creo. Pero llegamos primero. Eso es. Como les mencioné al principio, estamos haciendo. Tenemos un. ¿Cómo se llama? Perdón, se me fue el hilo. Vamos a salirme de este lobby. Vamos a jugar hardcore como Christian. Tenemos un fundraising. Corriendo en la página. Estamos apoyando a través de Extra Life. Estamos apoyando a la Fundación de Niños San Jorge. Tenemos ese fundraising corriendo. Nos pusimos una meta de $100 antes de que se acabara el año. Ya vamos por 70, gracias a todas las personas que han donado. Nada, se los menciono por si alguno de ustedes se anima. Realmente esto que estamos haciendo lo estamos haciendo por los niños. So, nada, cualquier donación es buena, si sea un pesito, no hay donación pequeña. Lo mejor de esto es que todas las donaciones se quedan aquí en Puerto Rico. Se quedan en una institución que realmente trabaja por los niños. Y también aquí nos entretenemos jugando un poquito. Vamos a jugar hardcore. So, Cristian estaba jugando hardcore y yo, pues vamos allá. Hay otra cosa que les quería mencionar. Uno de los planes adicional a que podamos jugar algunas partidas con gente que nos sigue, con seguidores. También me gustaría saber cuáles son sus streamers favoritos de aquí de Puerto Rico. Y nos lo escribe. A lo mejor podemos planificar con algunos de ellos para hacer streaming juntos. Y así compartimos contenido. Cyberattack en este mapa. Anyway. Wey, ya yo escucho disparos. Esto está empezado. Sí, esto está empezado. Pues, por ejemplo, supone que alguien vaya por la bomba. Nadie se anima a buscar la bomba. Nadie. Y pues, ahora estamos expectating. ¿Tienes tu canal, Cristian? Gracias, gracias, gracias por eso. Creo que nadie quiere revivirme. Eso es lo malo de jugar Cyberattack con extraños, que cada cual juega por su lado. Así que cuando hagamos un team y tengamos un team, pues entonces jugamos todos juntos. Ahí está la bomba. Nadie quiere revivirme. Cuidado.
Hablemos entonces en lo que alguien decide revivirme o el juego se acaba. Estoy ahí, mira, ese que está ahí soy yo, que está muerto. Eso es. Gracias. Voy a revivir a alguien aquí. Estoy bien expuesto, pero no importa. A mí me revivieron, así que vamos a ver. Mira, ganamos. Ah, claro, sí. Yo no sabía qué tan importante era el Game Capture. Hasta que me pues fui aprendiendo y fui mirando qué otros streamers hacían. Al principio pues uno obviamente no necesariamente entiende. Mucha gente piensa que hacer streaming, pues se puede hacer streaming. Ahí acabo de morir. Tampoco este modo no me favorece mientras estoy hablando porque no estoy pendiente. Pues mucha gente piensa que las consolas hacen el streaming solo, realmente no. Yo pienso, si mal no recuerdo, en el Xbox puedes hacer un streaming directo a Mixer. PlayStation entiendo que puedes hacerlo directo a YouTube. No sé si te permita añadir cámaras y añadir chulerías de logos y esas cosas como en una plataforma como el Game Capture HD o como OBS. No estoy seguro, entiendo que no. Yo estoy usando, Cristian, te digo por si acaso, yo estoy usando el gato, el HD60S. Ese es el Game Capture que estoy utilizando. Realmente a mí me funciona súper bien. Trae los cables y trae todo. Realmente no. En esa parte no tuve que invertir. Yo tengo una laptop. Al principio tengo una MacBook Pro. Al principio la gente del gato insistió que mi computadora pues no iba a ser buena para los streamings, que necesitaba una computadora quad core, lo cual realmente pues es recomendable pero no necesario. So, si tú tienes una computadora que no sea tan powerful, como quieras puedes hacerlo. Sí, obviamente vas a tener límites, probablemente puedas hacer la transmisión 720 solamente. No llegar a 1080, etcétera, etcétera. Yo te entiendo, te entiendo. El desánimo, esa parte del desánimo te entiendo también. Mira, a veces, pues a lo mejor uno tiene unas expectativas sobre el contenido que uno produce. Realmente yo en lo personal entiendo que crear una, o sea, hacer crecer una comunidad no es fácil. Yo pues estoy haciendo esto por fun, básicamente. Sí, mi misión dentro de todo es poder a través de la fundación de Extra Life poder recaudar y poder asistir a eventos y poder ser parte de ese movimiento de gamers que lo hace por más que por ganar una fama, con un propósito de ayudar a estas instituciones como la Fundación de Niños San Jorge, que hace un gran trabajo por los niños. Sí es cierto, a veces pues los canales no se mueven como uno espera. Lo cual es enteramente normal.
Acuérdate una cosa, estamos compitiendo con muchas cosas en las redes sociales. Las redes sociales están llenas de distracciones. Yo, el que, ¿verdad? No me lo has pedido, pero el único consejo que te puedo dar es que si realmente te interesa, lo hagas. Que no dejes que nada te desanime, ni tan siquiera, pues, gente con la que quieras hacer el proyecto que después ya no está. Que no te desanimen los views si tienes pocos views. Que no lo dejes caer. Siempre hazlo con un propósito. Que la gente se va a dar cuenta de que si eres genuino o no eres genuino, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que seas tú. No trates de o sea, no podemos tratar de hacer lo mismo que está haciendo otro. No necesariamente lo que está haciendo otro te va a funcionar a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Después de toda esa bazofia que acabo de decir, gracias al que me revivió. Luego de todo eso que acabo de decir, mi consejo es que seas tú. Que lo hagas y que no te desanimes. Yo sé lo que es eso, créeme. Crecer una comunidad no es fácil. Que esa comunidad te apoye tampoco es fácil. Estar horas sentado en una silla jugando un juego con miles de personas que probablemente juegan mejor que tú tampoco es fácil. Pero sé tú, mientras te mantengas siendo tú, siempre vas a tener audiencia, así sea poca. Y aunque tu audiencia sea poca, después que la mantengas cautiva y que siempre cumplas con ese compromiso que tienes con ellos, realmente yo creo que it pays off. Y después de todo ese discurso, me matan así porque sí. Pues sí, siempre es bueno una computadora chévere, realmente. Mientras tengas una buena computadora, pues vas a tener mejores resultados. Yo ahora mismo, como tengo Mac, pues no puedo aprovechar los beneficios de la OBS que está con Streamlabs. Por eso, pues no tiene como que mucha chulería y muchas cosas. Pero ese es el plan. Y como siempre, si necesitas ayuda, vía un inbox, estamos a la orden. Yo soy diseñador gráfico también. Todo ese logo, toda esa interface, todo eso, lo diseñé yo. Tratando de que el canal también tenga su propia identidad, que eso es sumamente importante. Técnicamente se convierte en una marca. Y voy a ti. Cuando haga el canal, me avisa que vamos a estar viendo todo lo que hace y vamos a estar apoyándote como tú nos apoyas a nosotros. Este cyberattack, o sea, pues me pueden hacer el favor, ¿verdad? Y borrarlo, o sea, de su mente. No recuerden cómo yo estoy jugando aquí, porque, Dios mío, parece que empecé a jugar ayer. Bueno, cuando este juego se acabe, pues voy a salir y voy a buscar otro modo. De hecho, a lo mejor podemos jugar. Vamos a ver cuánto nos queda. Mira, llevamos casi una hora. Vamos a jugar una partida más. Vamos a jugar una partida más. Sí, hay alguien allí. Alguien me está reviviendo. Alguien me está reviviendo. Eso es. Gracias. Y vuelve. ¿What? ¿Cómo es posible? Acabo de revivir.
estas cosas no se hacen. O sea, ¿cómo es esto posible? Anyway, este último juego, olvídenlo, no. Yo usualmente juego mejor. Usualmente. No hay nadie allá arriba. Ve y revíveme, por favor. Anda. Qué lindo cuando ganamos y yo no hago nada. Brutal. Brutal, brutal. Vamos a buscar otro logro. No sé ni por qué cogí este. Sonó como un error que quería cometer. ¿Qué hice? Pensé que tenía un proximity. Never mind. Ganamos otra vez y no hice nada. Muy bien, pero al menos no morí. Gracias, Cristian, gracias por eso. Sentí como que estaba campeando ahí. Por eso. De verdad que estoy jugando malísimo, malísimo, malísimo. No anda. Solamente quedan dos del equipo. Yo tú no me quedaría ahí. Yo le hablo como si estuviera escuchándolo. Mira, yo creo que es mejor que vaya y reviva a alguien, porque estás corriendo peligro. Anyway. Por eso. Anda. Sí. Qué chivero. Yo quiero ser su amigo.
Ignoren este juego, por favor. Vamos a jugar uno más, pero... Vamos a jugar uno más y nos vamos. Que mañana es lunes. El bello y adorado lunes. Que todos los que trabajamos mañana podamos madrugar. Como lo he dicho en otras ocasiones, realmente no me gusta hacer los lives muy extensos, no me gusta estar muchas horas, me gusta respetar el tiempo de la gente. Que estén un ratito conmigo, compartan un ratito conmigo, pero también tengan su propio tiempo. Wow. Un kill confirm en Shot House. Tremenda manera de cerrar el stream. Pegadito ahí. No me gusta quedarme mucho tiempo quieto. Hay alguien ahí. Ver, no me gusta quedarme mucho rato quieto porque siento inútil. Dios mío, ¿qué está pasando? Me está dando hasta vergüenza y todo. De lo mal que estoy jugando. ¿Cómo es posible? Ya arrancamos, ya arrancamos, ya arrancamos. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué hice? No sé, me metí donde no debía haberme metido.
Eso pasó. Ya por lo menos cumplí con ese, con esos challenge. Vamos a meternos aquí. Vamos a... Anda. No, gente, como les estaba diciendo al principio, tenemos una... un fundraising corriendo en la página a través de la fundación Extra Life, y estamos apoyando a la Fundación de Niños San Jorge. Tenemos un goal de $100 antes de fin de año. Ya, gracias a Dios, llevamos $70 recaudados. Así que falta bien poquito. Muchas gracias a todas las personas que han apoyado el stream. Gracias a todas las personas que han donado. Realmente no hay donación pequeña. Entiendo que este fin de semana hubo un torneo bien grande en Estados Unidos, también a través de la Fundación Extra Life, y estuvieron 24 horas transmitiendo mucha gente. Desconozco el resultado económico que tuvo para la fundación, voy a verificar y se lo menciono después. Pero sería cool hacer algo así en Puerto Rico. Yo participé de un evento que ocurrió en Plaza de las Américas hace poco, donde se reunieron muchos streamers, y fue un evento super cool. Y esto obviamente lo hacemos por los niños. Perdimos. Qué mal. Nada, yo espero no haber sido el último kill. Gracias, no fui el último kill. Bueno, hasta aquí llegamos en este domingo, gente. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, todas las personas que pasaron este ratito con nosotros, todas las personas que nos apoyan. Si te gusta nuestro contenido, puedes compartirlo con tus amistades. Este video también va a estar disponible en YouTube. También tenemos un canal de YouTube. Todavía no hemos hecho live allá, pero todos los lives que hacemos a través de Facebook se repiten también en YouTube. So, si deseas compartir con algunas de tus amistades, gente que le guste el gaming, le puedes decir que nos siga a través de Facebook o a través de YouTube. También estamos en Twitter, pero en Twitter compartimos otro tipo de contenido, cositas más graciosas, más memes, y etcétera, etcétera, etcétera. Nada, nuevamente les agradezco a todos los que se conectaron en esta horita de domingo. Recuerde darle like, darle share, invitar a sus amistades que sabe que le gusta el gaming, lo invita para acá. Siempre es
bienvenido. Así que nada, le agradezco por su tiempo. Que pasen linda noche y que la semana sea una semana productiva para todos. Cuídense.